give it up for Naughty by Nature! Ya, compadre, estamos empezando el programa Tendencia Negra en la Dial 7.9 con un gran grupo invitado aquí, unos muchachos de un sector más o menos oculto aquí. ¿Están duro por uno? Nachito, por favor, aquí, cuéntale la historia. Sí, pues exactamente, retornamos acá en el locutorio en Tendencia Negra para continuar hablando de todo lo que es la música afroamericana. Con los invitados que están acá presentes, vamos a hacer los micrófonos y ellos van a presentar su nombre y lo que están insertos dentro del hip hop. Acá, corre los micrófonos. Hola, estamos aquí reunidos para venir a conociendo a la gente que hace cultura aquí en estos sectores. Nosotros somos HDM, Húsares de la Muerte, mostrando el talento, veniendo a compartir, no sé, pensamientos, discusiones y música, política. Y aquí mostrando un poco nuestra música, que igual no nos movemos mucho por la Florida, pero saludo a todos los cabros de la Florida. Un saludo a todas las poblaciones también que están escuchando. Exacto, a todos los lugares donde llegué. A todos los cabros y a todos los sectores. Ahí con en el transcurso del programa vamos a ir también mandándole saludos a todos los cabros, porque como te digo, incluso nosotros mismos somos de diferentes lados de Santiago, desde el sur hasta el norte, hasta el este y hasta el oeste. Igual no somos pocos y lamentable que no podamos estar todos juntos acá porque somos muchos más, pero aquí estamos, con cariño. Yo soy el juez. Yo soy Tirso Upsai, el Lobo Golderick. Yo soy el Encides, Vivi Rata, en efecto. Samelente. Bueno, aquí está Cuervo. Aquí el Juan. Buena, buena, hermano, aquí estamos. Bien, compadre, todo va a empezar a fluir acá en el locutor de Tendencia Negra. A la gente que llame, van a quedar sorteados ahí. Después vamos a hacer un regalo al final del programa. Un disco Randy MC va a estar de regalo para toda la gente que llame. Eso, siquiera, eso es bueno, que se quieran comunicar. Simplemente dan el dato y quedan insertos ahí en la tómbola de la suerte musical. Así que, compadre, un temito, el programa va a empezar a fluir y vamos a partir con un tema exactamente acá en la 107.9. Recordad el teléfono 284-5962. Comienza el tema y continúa la música. Vamos. This is something special for you. This is something special for you. Stop!
This is something special for you. Give it to you. Something a little something like this. Hold up, bring it back, compromise. 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 Where you from? Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snacks. If not from the records, from jacking across, just like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's gon' pack it. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. Like a bitch is supposed to. But that shows me slut talk and pose to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ray controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Battle right hand, cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK off a shelf, security is maximum, and that's a law. R.E.N. spells real, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing. That's taking place without a clue. And once you're on the scope, yeah, it's true. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton, 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 Compton. Easy is his name and the boy's coming. Straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother. And make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me, it's kinda funny. The attitude showing nigga drive.
just rolling, looking for the one they call easy. But it's a flash that never sees me ruthless. Never seen like a shadow in the dark. Except when I unload, you see a spark of over a hesitation. And hear the scream of the one who got the last penetration. Give a little dust of wind and I'm jet. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch you got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E. And if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker. Straight out of Compton. El programa de Tendencia Negra, recordar a la gente que llama el 284-5962 para que se contacte con los muchachos y que empezar a fluir el programa como ella, como empieza a hacer con la gente que está aquí totalmente selecta. Eso. Entregando el estilo totalmente hip hop, compadre. Oye, estamos regalando un CD de Run DMC para la gente que quiera llamar al 284-5962. Muchachos, ¿cómo empezó a surgir la primera conexión con este estilo musical que usted lo resalta tanto y que yo se les ve ya por el tiempo que hemos estado compartiendo que están totalmente conectados con él? El que quiera responda, están pasando los micrófonos. Mira, y un drama. Yo creo que como que en el 83 empezó con eso que se llamaba rap dance, ¿cachai? Si le decían eso, a deslizarse a los que bailaban pasando ondas por su cuerpo. Y después en el 84 se transformó en breakdance. Entonces por ahí empezamos a cachar que teníamos condiciones de bailarines, y eso es lo importante, que de ahí viene el término hip hop, levantar la cadera, DJ Rata. Sí, claro, por supuesto, aquí estamos, conectando. Bueno, bailando, empezamos a entender lo que decía la música que estábamos escuchando, porque en un principio bailábamos, no teníamos idea de qué guay era esto. Nos fuimos dando cuenta que los locos que cantaban o contaban cosas parecidas a lo que nosotros también era normal, pues, no sé, por los guetos, las poblaciones, la pobreza, las drogas, las calles y las cosas buenas de las calles también, que las que trae la organización, las cosas buenas de la calle, ustedes ya saben. Oye, ¿qué diferencia piensan ustedes que hay en cuanto a cómo se ve este estilo de música? Tanto la sociedad, como ve el trabajo que están haciendo ustedes, antiguamente se veía de otra manera, y cómo piensas tú que la gente lo ve ahora. Y tú dices una acerca de todo este movimiento, de cómo la gente que está ahora inserta lo está viviendo, a diferencia de cómo se vivía antes. Yo creo que primero el hip hop es algo así como... A lo mejor primero es algo bonito, ¿cachai? Porque es armónico. Se escucha al oído, ya es fácil escucharlo. Pero para mí significa el arma de doble filo, porque igual se dio en los suburbios del tercer mundo, por decirlo así. La pobreza y esas cosas, la poca educación, la ignorancia, trae esa vuelta, trae el después de ya de... El, después de 100 años, ya te escurrís, ya el tercer mundo ya piensa de otra manera, ya no. El mismo breakdown, ¿cachai? Tu misma manera de pensar que te... No, uno no. ¿Por qué estamos tarjados de tercer mundo, ¿cachai? Combinado a que hace unos años los locos no volaban, ¿cachai? Me refiero a bailar breakdance, de eso yo le digo volar, ¿cachai? Totalmente. Tú, como una pregunta personal para la gente aquí y los muchachos que están acá, ¿ustedes cómo encuentran la evolución que estuvo cuando se inició ya el hip hop acá, cuando empezó a marcar ya la vieja escuela, y lo que está pasando ahora? Porque ahora se nota que hay muchos, muchos grupos que están cantando, ¿cachai? Bajo un programa de un computador, y ya no se está notando tanto el estilo que hacían antes, porque antes ustedes se preparaban.
O sea, le daban como caja la lírica, la maqueteaban y después la hacían. Y ahora uno ve en la calle cualquier tipo de joven que anda haciendo hip hop, llega a la canta y la hace nomás. Yo creo que eso tiene que ver con el proceso nomás. Es un proceso que aún no está listo. Yo lo veo así. Que está bien, pues tiene que pasar por el computador, obviamente. Pero igual todavía, yo creo algo hay que más ocupar allá de todos eso, los medios que... Algo más allá de eso, yo creo que en un tiempo la gente, el hip hop era más oculto. La gente que hacía hip hop la tenía que ser más oculto, por decirlo de alguna forma. Ahora la gente... Era más reprimido. La gente ahora ya lo ha aceptado, los viejos de uno, los abuelos, de repente, quién sabe, las generaciones son diferentes, han cambiado, han surgido y ahora están abiertos a más cosas. Ahora uno ve cosas que antes no se veían con más facilidad. Y yo creo que eso hace que la gente se sume más al hip hop y la gente que recién está conociéndolo ya empieza no a disfrutarlo, a escucharlo muchos años como lo hicimos nosotros a lo mejor, sino que se ponen a hacerlo directamente, sin tener el oído o la paciencia de disfrutar todo este hip hop que ya es viejo ya, gente que... O sea, pero aún así no es problema, o sea, el asunto es que si te dan ganas de hacer música, la así... yo creo que lo después viene de culturizarte y esas cosas, pues, ¿no? O sea, de ahí si los locos no estudian es problema de ellos, pues, ¿cachai? ¿Tú qué le dirías de repente a la gente que empieza a incursionar en el hip hop en el aspecto musical, que de repente no se deje tanto pienso, en eso y que... Yo pienso que lo que una persona, o sea, uno siempre cuando está haciendo cosas, es que eso, uno tiene que estudiar qué es, ¿cachai? El hip hop viene del breakdown, el hip hop significa eso lo que te estaba diciendo, caer arriba. Por eso mismo, hay muchos que hoy en día piensan que hip hop no sepo. O sea, yo entiendo eso, para mí hip hop significa caer arriba. A lo mejor para otros locos significa MTV, no sé, po, gangster rap, o wea así, po. ¿Cachai? Lo que es, el hip hop viene del breakdance, las caderas arriba hacen volar al hombre del tercer mundo, al pobre, a ese que no sé, pues, ¿ah? Escuelas industriales, vos vais a estudiar para ser obrero. Y por eso mismo, ¿tú qué notas? Porque mucha gente que de repente al hacer música hip hop no incursiona tanto en el lado del breakdance, como tú mencionáis como origen. Es que ya de partida eso ya no es hip hop, ¿cachai? Si tú soy un hip hop, tenés que pasar por todas las facetas que es el hip hop, ¿cachai? Bailar, ser DJ, ¿cachai? Cantar, un MC, también, ¿cachai? Grafitear todas las manos, ¿cachai? En cambio, si tú haces rap, eso, en realidad eso es rap, soy un rapero nada más, ¿cachai? No cumplí las otras normas, ¿cachai? Las reglas que... en todo caso no es tan fácil hacer hip hop. Hay muy pocos grupos que son... provienen de ser b-boys y pertenecer a la cultura más a fondo, ¿viste? Ahora cualquiera es rapero. Es rap. Lo que decías tú, que hay muchos grupos y ahora es más fácil llegar y hacer. No es tan fácil realmente viendo la... Con el esfuerzo que hay que tratarlo, ¿cachai? Y los años que hay que tenerle, hay que ponerle. Tampoco igual llegar a la primera. Igual hay grupos que llevan harto tiempo metidos en la bola y son respetados porque sus inicios fueron como b-boy, grafitero, ¿cachai? Y ahora el hip hop ha llegado a todas partes, al barrio alto, al sector sur, al sector norte. Entonces, por eso ahora cualquiera puede ser hip hop, pero realmente el hip hop es una música marginal, negra, que se crea en Estados Unidos. Cualquiera puede ser rapero. Que, por ejemplo, los pacos les pegaban a los negros. Los negros se juntaban, se organizaban, hacían barricadas y cantaban. Y era una forma revolucionaria de cantarle al sistema. Acá también es algo parecido. Se juntan un grupo de locos que también van en contra del sistema porque la realidad que vive el Estado es muy distinta a la realidad nuestra. Igual los inicios del hip hop aquí fue bastante reprimido. Uno, por ejemplo, yo me acuerdo de cabro ya de 12 años, iba a bailar al centro a bomberos y veía cómo se llevan a los locos porque estaban bailando. Por bailar, ¿cachai o no? Claro. Los llevan presos. Ahora no, pues ahora ya está visto como arte y todo eso, pero después de tanto tiempo... De hecho, eso es lo que no está escrito, pues. De hecho, todos eso piensan no que la weá llegó con llegaron los loquitos de ahí arriba con los pantalones. Claro, eso no es tan fácil. Antes, en una población andáis con los pantalones abajo, te llevan en cana. La weá llegó eso, llegó arrancando de los pacos, llegó ahí bailando en bombero osa. Veían a un negro trotando y lo llevan preso en cana. Pendejos, la gente que teníamos que bailábamos breakdown no me das con DJ Rata, pues, ¿cachai? O sea, éramos cagas chicas, weón. En el tiempo de grandes bailando. Por ejemplo, el hip hop aquí en Chile fue marcado porque empezó en el tiempo de la dictadura y eso no lo sabe
Había, está escrito, pero la gente había, no sabe. Claro, sí, son muy pocos en realidad, ¿cachai? Son demasiado pocos, ¿cachai? Y en ese tiempo nació el hip hop, ¿cachai? Represivo, al igual que en sus orígenes, donde nació hace años atrás, ¿cachai? También era reprimido, claro, el hip hop, de un principio. Suburbios. O sea, nos damos cuenta de que la wea ahora ganó terreno. Los suburbios, pues de ahí viene la wea. Ahora todos están girando al hip hop actualmente, ¿no? Todos usan el hip hop, ¿cachai? Todos conocen el hip hop. ¿Cachai? Sí, po. Y a todo el hip hop, y el hip hop invadió todas las mentes. Todas. Y hay tipos y clases de hip hop que son muy distintas. Claro. Sobre lo mismo que ustedes mencionan de del trabajo de, del hip hop, ¿ustedes piensan que de repente muchos grupos ahora están dejando de lado eso, que ya no solamente se insertan en la música, y no pescan como más, no tienen como más sentido en cuanto al origen? De repente, si van a ser un grupo. Es que mira, ahora, de graffiti, ese tipo de cosas. Ahora hay una llamada nueva escuela, ¿cachai? Que, bueno, respeto para todos los hermanos, pero la nueva escuela tiene que aprender de la vieja escuela. Y aquí en Chile todavía no se conoce nada, como decías tú, que no está escrito. Entonces no se puede decir que hay una nueva escuela, ¿cachai? Porque no tiene un origen. Entonces esa escuela no tiene ni una raíz ni un fundamento para seguir siendo, ¿cachai? ¿No? ¿Entendí? Entonces si la generación empiezan y empiezan a volver atrás, ¿cachai? A los orígenes. Y a engrandecer el hip hop, van a cumplir las disciplinas, lo que te decían de Nata, van a ser unos bailarines, ya no van a ser, aquí en Chile hay muy pocos buenos bailarines, ¿cachai? Ya. Porque, y los buenos bailarines provienen de locos que han estado metidos antes de los inicios en la bola, ¿cachai? Esos son los buenos bailarines, es de generación, se van traspasando los talentos, ¿cachai? Mira, yo sé que la gente acá del sector de la Florida, usted lo está escuchando y le está prestando atención, ¿cachai? Lo que están diciendo, y yo los consejo, porque en el fondo es consejo lo que están dando. ¿Ustedes qué le dirían a esos muchachos que están empezando y están, le está llamando la atención tanto la vestimenta como el estilo musical, como el respeto que tú puedes tener hacia el hip hop? ¿Qué les dirían ustedes, compadre? Porque nosotros, por ejemplo, compartimos con el DJ Neto, ¿cachai? Con el botote que vino al programa nosotros, y él nos dijo, como unión personal, que el compadre, ¿qué le recomendaría a los que están empezando? Que abrieran la página del hip hop de la primera hoja hasta el final, se culturizar y después se metieran en la ola. Claro, después eligieran lo que realmente tienen que pasar por todas las facetas y después decir, ah, yo nací para esto, ¿cachai? Yo te puedo decir que yo bailé, canté, estoy cantando, ya. DJ, ¿cachai? También pinté, pero me di cuenta que hasta, ¿cachai? Que era lo tuyo. Lo hice todo, ¿cachai? Pero bueno, me di cuenta que tenía talento para ser DJ, ¿cachai? Ahora cantando, bueno... ¿De poquito? ¿Cachai? Aún así, yo creo todo. Que es nuestra humilde opinión. Nosotros igual no nos creemos, ay, sí, pues nosotros bailamos breakdown y por eso traímos la verdad aquí, y váyanse a la chucha todos los raperos, porque todo... Estamos todos peleando, tenemos que prepararnos. Así tuvimos la... ¿Cómo se dice? El privilegio de conocer a los cabros más grandes, pues bueno, a los antiguos, Toño Negro, no sé, pues el Gervasio... ¿Quién más de los que bailaban ahí en Bombero? El Luchito, Jorge Zapata, que muchos existen, ¿cachai? El Turbo. El Turbo Pato, de acá de estos sectores también habían altos cabros que llegaban ahí. A Bombero. Claro, ¿cachai? Eso es privilegio nomás, para lo mejor podría haber pasado a cualquier cabro nomás. Son esas personas las que hay que rescatar, pues estar en todo Chile. El diario vivir también, o sea, ver las cosas con la revolución en la mente, po, ¿cachai o no? Eso que está hablando DJ Rata, que falta que la nueva escuela estudie la vieja escuela, o sea, weá que todavía no se da, po, ¿cachai? Falta que se una el lazo. Esta weá de repente igual empezó con un poquito de, no sé, el que salieran, el que se hiciera conocido, por ejemplo, no sé, po, el rap de Plaza Italia hacia arriba y el rap de Plaza Italia hacia abajo, ¿cachai? Eran como weas media que chocaban, media, claro, po, empezaron a tener como trompeo, entonces así la wea igual se fue dividiendo un poco, po. Y eso, no sé, pues estanca el proceso. En todo caso, hasta ahora es lo mismo, el rap que suena en la radio no dice nada, ¿cachai? Si somos, que pertenecemos a una cultura, y viene un weón legal hip hop y escucha eso que está sonando en la radio, y uno que se siente identificado legal le va a dar vergüenza, o dicen puras tonteras, son unos payasos del hip hop, ¿cachai? No dicen ni un consejo, ni una hueá constructiva, no dicen nada, en el fondo. Parecen cabras, cantando. Y sobre lo mismo que ustedes... Ay, me lo pillé, ¿cachai? Lo mismo que ustedes mencionan, esta es una realidad que ustedes ven acá en cuanto a lo que ocurre en Chile. Cuando de repente los viajes que se han hecho al exterior, de cuántos grupos, organizaciones, breakdance, graffiti, canto, todo eso, ¿cómo ve el mundo, la visión del hip hop chileno como algo organizado? O sea, primero que como hip hop, yo creo que
como y no es que me esté cagado de la cabeza, no, bueno, para los guanes somos tercer mundistas, ¿cachai? ¿No? Me preguntaban, ¿qué va? ¿Tú soy peruano? Somos los indios, ¿cachai? Ya. Somos tercer mundistas primero para los europeos. Somos indios. Para los yanquis, para todo eso, bueno, incluso para los mexicanos. Pues, somos indios, le sacamos provecho a eso mismo. Claro, somos pues, indios, ¿cachai? ¿Por qué son conocidos los chilenos en Europa? Porque andan choreando, andan dejando bien, son así los locos, ¿cachai? Caminan así y el chileno es respetado afuera. So, pues, igual, respeta muchos dicen orígenes. Que no sé, pues esos son los que dejan mal a los chilenos, ¿por qué? Porque delincuencia y todo el asunto, pero estamos hablando aquí de la juventud, es lo que ha heredado la juventud, la juventud de hoy en día no es la misma que había antes, ¿cachai? Ahora igual, aún así es más inteligente, aún así la revolución está más presente. Es por el hip hop, no sé, eso es lo que veo yo, el hip hop, el pensar que puede girar de cabeza la cosa. No sé, ¿cachai? Esa va a ser revolución, una revolución en nuestros cuerpos, ¿cachai? Entonces por eso digo que la va a ser una va personal primero, ahora. Los buenos en Europa van a la escuela y bailan breakdance, ¿cachai? Aquí, puta, no sé, pues, practicaban el cemento. Creo que el practicar, el darle duro, cuando estás empezando te desarrolla más rápido. Los breakdance de aquí de Chile, el mutio, el supersónico, dejaron la mansa cagallita, po. Claro, yo creo que lo pudo percibir y eso es el Battle of the Year. No me acuerdo hace cuántos años, pero hace como 2 años, pero el año pasado. Ya, pues, mira, vamos a seguir conversando de los TAP porque queda harto en el tintero todavía. Vamos a ir a una pequeña pausa, compadre. La gente que se atreve a digitar el 284-592, ya, pues, cabrón. Con ellos, compadre, porque es gente que quiere entregar sus conocimientos respecto a este estilo musical que a muchos les puede interesar. 284-592, vamos a una pausa y volvemos con Tendencia Negra a la 107.9. Ya, esto es Nigger with Altitude, Appetite for Destruction. No choice, and listen to this straight up man before they ban the voice. While I rhyme to the rhythm of a pop, remember the first nigga the rhyme is the first to get shot. Whoever said that what I say is portrayed as negativity, either come kick it in the city with me and find the blackie. Crack it back, they take that shit back, cause they don't wanna fuck with that. There's too many niggas to try to calm, and motherfuckers can get it, nobody will fuck with it. Appetite for destruction, for him to get a bit more shit, he gotta commit murder in the first degree of manslaughter. Wife and your daughter, a whole city of bitches that look sucked up. And the niggas is killing me straight fucked up. Who understand what I'm saying? Greed the nine, even what they're trying to feed. My appetite for the shit. The appetite is tremendous, so I'm gonna spin this. Troubles and violence because they asked me to end this. Some took one out of clubs cause I was nausea. A nigga tried to take advantage because of the kamikaze. He took a swing from my head, thought I was faded. Started running for the door, but the fucker never made it. The sound of the nine went bang. And all over the wall was his motherfucking brain. Cause I'm a nigga you can't sleep on. So set the alarm, cause I hit like a motherfucking bomb. I did damage with a nine in my hand. But the average nigga that don't know me don't understand. I'm from the streets, so therefore, you know I don't care for a sucker that ain't down with the real niggas. The niggas, the niggas. Yo, and that's the way that she gotta go. And even so, at any time that the nine wanna leave, I got a 38 hitting up the sleeve. And it's ready to go to war, cause that's what it's here for. I shoot down a million niggas and shoot one more. And that's a million and one that couldn't hang with the appetite, cause they wasn't rapping right. So I had to destroy whoever was standing in my presence for fucking up the essence of my type for destruction. Cops put a hurting on your ass, man, you know. They really degrade you. White folks don't believe that shit. Don't believe the cops degrade you. Oh, come on, those beatings, those people are resisting a rap. Check it out, y'all, in the house, y'all. So I can show and flow and let the people know. So won't you ease on down to the yellow brick road to Compton. But first, let me show you something. I possess the chicken mammoth of a hip-hop substance. Known as a thief and murderer, first one. I'm a bad nigga with an attitude. Gotta get respect and break your motherfucking neck. Second one, always gotta fuck out of wedlock. I like you when the pussy goes snap, crackle, and pop. Number three, I'm a gangster fanatic. I fuck any fool tryna cause some static. Number four, his list is four. A crazy ass nigga that remains hardcore. Fifth one, my killers are
special public service tonight. So listen up while we take it to our nigga on the street. Retornamos acá en el locutorio en Tendencia Negra en la 107.9. Recordamos el teléfono 284-5962. A la gente que llame se va a ganar música. Estamos regalando hoy día música a toda la gente. Vamos a... quiero hacer una pregunta acerca de... ¿Qué piensan ustedes que la sociedad actual, la gente, asimila al hip hop ahora, lo tiene asumido como parte de su realidad, o todavía lo sigue viendo con miedo por un asunto de problemas que de repente se ocurren entre pandillas y todo ese tipo de cosas? En realidad aquí todavía no ha llegado nada serio. Lo único serio es que aquí se ha vivido crudamente, por decirlo así, pero no te estoy diciendo... Es una observación fría, no estamos siendo ni víctimas ni ninguna guay. Aquí las condiciones se dan un poco más difíciles que en otros países, que en otras periferias, ¿cachai? Será a propósito, será porque, no sé, pues traemos karma nosotros, no sé. Pero... aquí todavía las pandillas no son serias, bueno, las que están muy piolas y están hace hartos años que, y no tienen que ver mucho con la periferia, tienen que ver más con el Estado, y eso sí que son delincuentes con corbata. O sea, estudiar para ser delincuente es... déjale, esa es la una. Y sobre el trabajo musical que ustedes realizaban, ¿la música que hacían era principalmente un reflejo de la sociedad o era una crítica social? Las dos cosas, porque tu realidad vista desde el punto tuyo es tu realidad, y vista desde el punto de vista de, no sé, pues, alguien que le moleste, es lo que dijiste tú, pues, se transforma en algo no bueno, en una crítica, ¿cachai? Algo constructivo, pero... estoy criticando lo que ellos están haciendo. Estamos desconformes, estamos diciendo, oye, Juan, este hombre que escribió A ver, las venas abiertas de América Latina, Galeano, decía que la única forma de que Latinoamérica se equilibrara era la guerra. ¿Sí? Eso hace unos 15 años atrás. Hoy en día apaciguan a la gente, infiltran los movimientos revolucionarios, infiltran las calles, les meten pasta base, no sé, pues para... Yo pienso que esas weas son a propósito, yo pienso que esas igual las planean en escritorio algunos weas, ¿caché? Bueno, y ahí está el hip hop, está la wea que te... No sé, pues para nosotros fue así, pues, hizo vernos desde fuera, ¿sabéis qué más? Mira, igual soy de población, ¿ah? Soy como la mierda de esta weá. Pero te hacían verlo así, weá. ¿Cachai o no? Pero ¿qué? Ni cagando, ¿para dónde somos mierda, weá? No somos mierda, pues somos todo lo contrario, weá. Es bonito, weá. A nosotros no... No sé, weá. A lo mejor la vida está llena de eso. ¿Cachai? Hay otras tendencias, hay otros movimientos que también a lo mejor te hacen ver la vida... de otro punto de vista, por claro, otra manera, weá. ¿Cachai? Igual... sea la tendencia que sea, cada uno tiene su manera de ver las cosas diferentes, pues esa también es la idea. Yo les quería hacer una pregunta. Generalmente cuando un grupo está saliendo al mercado, por ejemplo ustedes, son, como tú me contabas al principio, son personas de diferentes partes de nuestro país, ¿cachai? O de Santiago, que están armando un grupo. Ustedes en el momento de hacer música, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿plantean un tema en común o cada uno aporta hacer lo suyo, los pedazos de canciones, ¿cachai? Es la divina inspiración. Nada, lo que sale en el momento, todo fluido. Mira, puede ser todo fluido. Y preparar distintas formas de trabajar, pues. Como tú. Vas creando la forma en que haya trabajado. Puede ser planificado. Planear un tema y que salga en onda freestyle, instrumento, que esté haciendo la música. Ya. Toda la bola. Sí. Ya. Eso va en cada uno. Se hace de todo. Porque es lo que hay. Así es el talento que desarrolla el chico tercermundista. Oye, acerca de... porque antes había una visión acerca del trabajo que hacían ustedes, mucha gente lo veía como un hobby, a diferencia de ustedes, y ahora esa mentalidad ha cambiado. Me refiero a la parte musical, a la parte de fomento, piso, todo ese tipo de cosas. ¿Ha cambiado esa mentalidad? Muchas veces se piensa que por ser un artista hip hop se le paga con un copete o con una cajita de cigarro, una cosa así. Son músicos, finalmente. ¿Ahora ha cambiado esa visión? No sé, como ¿ven al hip hop como un arte? Mira, completo. Y es que yo creo que nuestras opiniones pueden ser muy personales.
¿cachai? Porque como te dije al principio, con DJ Rata privilegiados de crecer con cabros grandes que ya venían un poco de antes, ¿cachai? Igual como en esto empezamos a bailar como por el 89, empezamos a juntarnos con los buenos más grandes. Entonces, después, no sé, pues hacer eso, Panteras Negras, ¿no? ¿Cachai? Entonces también fue como, porque no creo en las coincidencias, ¿cachai? Se dio. A lo mejor cualquier persona no vivió de esa forma, ¿no? Muchos cabros no vivieron esa, ¿no? Entonces por eso hablamos de ese punto tan tranquilo. Oye, si no, si esto del hip hop se trae en la sangre y la weá. Se vive así, pero yo creo que hoy en día también los cabros asimilan el instinto. O sea, eso por una weá de instinto. El instinto los lleva a meterse en la bola del hip hop. Y antes bailaba y breakdance primero. Ahora primero así rap. Y de ahí de repente se van metiendo para la otra rama del hip hop. ¿Caché? Pero, y eso también era conocido, que por ejemplo el graffiti, el MC, el DJ, ¿cachai? El breakdance, pero algo muy importante era el pensar, ¿cachai o no? Porque todavía bailamos y toda la guapa, pero lo que te lleva adelante es tu pensamiento, ¿cachai? Eso es lo que... La constancia, lo que estoy haciendo también. Y es tu pensamiento, o sea, yo te lo agradezco al hip hop, ¿cachai? También, no sé, pues, me he convertido, nos hemos convertido, se hizo parte de mi vida, no sé, pues. Veo así las cosas. Veo que cualquier persona puede volar. Y ya ahí está la vuelta al mundo. Porque supuestamente vos no podéis volar. Y sobre lo que ustedes mencionan, de que el hip hop también tiene que ver mucho con una libre expresión, de querer expresar lo que uno quiera decir, lo que uno quiera hacer, tanto musicalmente como baile, como graffiti, como lo que sea. ¿Ustedes piensan que esa visión de la gente ya con el hip hop de esa manera más profunda, se pierde un poco el miedo de repente en cuanto a los sellos, a querer grabar con un grupo, porque se dan cuenta que igual es parte de la música que, yo creo que hay un como punto, el nuevo lenguaje que está ahora? Yo creo que un punto tres, ¿cachai? Aquí, como te digo, no hay un mercado de hip hop, ¿cachai? No lo hay, porque no sé, pues. No, tampoco, como te digo, no creo en las coincidencias, ¿cachai? O sea, si está sonando en la radio Los Tiros de Gracia, Los Tapia Rabia, no sé, en realidad, porque en realidad hay grupos antiguos, no sé, por la Pose Latina habían grupos de antes, los mismos Panteras, ¿cachai? Es una weá de... No sé. De tiempo y calidad, pues, en realidad. Bueno, eso, ahora sí, si los sellos, ya en el carrete, hoy en día sí. Pero es que no hay tantos grupos hip hop que graben con sellos, son contados. Y en realidad esa ya claro, la mano. Se transforma en eso, se transforma en que no sea. Po. A esta altura ya no es la mano pescar un sello y grabar, porque la cosa es darle difusión al hip hop, y a los weones te tienen en un sello y si quieren hacerte propaganda, ya démosle una semana a estos locos y murió la flor, ¿cachai? Si te pescan, te pescan. Si no, chao, no. En cambio, si tú tenías una producción independiente, vos vayas a catetear para todos lados para sonar, ¿cachai? O un sello propio, hip hop, ¿cachai? Venderle. Sí, pero es que vos creciste en un grupo, po. Pero claro. Los demás cabros, no sé, po. Claro, esa es la diferencia, porque tú lo percibías así porque tú viviste esa instancia, claro. ¿Cachai? Hay gente que no lo vivió y quiere imitar a las demás personas que lo han vivido. Por ejemplo, una no sé si una crítica, pero una pregunta bien personal. ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, la mayoría de la masa hip hop de ahora, de los que están empezando? Están peleando, ¿cachai? Onda. ¿Se ve eso es el producto de la tele, ¿cachai? También. Eso no, TV, eso pasa por porque... mucho el TV, parece, y ven mucho ganterismo. Si al final también forma el hip hop parte de la actuación, esa gente, yo creo alguna que no sobreactuación, ¿cachai? De parte de los más connotados. Es que rapero, por eso no saben tomar, man, ¿cachai? También. Sí, no sé, pues, man, se meten en la bola ya después de un par de ron, perdí como la noción de persona, pues, ¿cachai? Como que tenés que saber muy bien en dónde lo hacía o con quién lo hacía. Y la guata un poco de andar peleando en las calles. Y ya eso deja de ser hip hop, o sea, puede que los cabros anden con los pantalones anchos y toda la cuestión, pero ya eso ya no es problema del hip hop, es una weá que está, es una weá de la juventud, po, ¿cachai? Somos todos locos, po. La juventud de este país, o de Santiago, o de toda la región. Igual un tiempo estuvo de moda inculpar a todos los raperos, ¿cachai? Porque cada cagada que pasaba en cualquier lado eran los raperos. Tal como al principio también eran los niñitos, así mismo que bailaban, ¿cachai? Al principio eran los niñitos guanes, los jóvenes, ¿cachai? Como bailan. Pero así entró el hip hop, pues entró como puro loco punga, puro canterismo,
pero el hip hop no nació así, ¿cachai? El hip hop nació con lugares como África Gambata, eran locos que estaban inspirados por revolucionarios. De hecho, África Gambata era pandillero, ¿cachai? En su Malcolm tiempo. Malcolm X, Martin Luther King, puro... Los espadas negras, claro. Pantera negra, claro, la misma, o sea, agrupación en Estados Unidos también. Teníamos claro que la UAD va ligada por la política, por una política... no sé, de gente, de personas, ¿cachai? Vida, de una hueá intelectual de perfeccionar lo que... Razón. Claro, pues la razón te lleva a transformarte en un hueón inteligente, ¿cachai? O sea, todos pueden ser inteligentes si vos querés lo elegir nomás. Y como estáis en la periferia, las conductas que se te dan, ¿cachai? Los medios que vos lográis conseguir son como fuertes también, porque así es la weá, pues las periferias crudas la weá. Entonces combináis la crudeza de las poblaciones con la inteligencia que se da. Perfecto, pues, llegáis a cualquier lado. Pues. Hay que aprovechar todos los medios que hay. Sí, pero ustedes también mencionaban un asunto de, en cuanto a imagen, de que la gente antes veía al rapero como un delincuente, y como tú bien lo dijiste, lo asimilaba mucho con los problemas sociales que ocurrían. Es que en la población existen todas esas cosas. Que en el barrio son los amigos. No solamente en las poblaciones, pero... Hay una vieja paltora ahí, veía dos cabros con los pantalones abajo, y la vieja va a pasar por el lado de ellos, no, pues los va a esquivar, ¿cachai? Porque han inculcado esa onda, pues, que son de... Sí, no, y todo eso por el gangster rap también, claro, que hacían los buenos, pero como te digo, aquí todavía no... Aquí no todavía nació. No ha nacido una hueá tan grosa todavía aquí, yo creo que... Aquí en Chile yo creo que lo que más... O sea, por ejemplo, no sé, pues los italianos son mafiosos, los yanquis son los imperialistas, no sé, pues los mexicanos, los mismos yanquis los ponían como ratones, ¿caché? Los chilenos son como, no sé, pues... Todavía no está lista la cosa. Pero igual está bien avanzado aquí. ¿Tú crees que eso pasa? ¿Tú crees que eso pasa de que el chileno o no se está definiendo bien la cultura? Porque el país de Chile no tiene una identidad propia como país, que le falta una careta. Se dio por esta guay de los españoles y por eso. ¿Cachai? O sea, se da para no tener no tenemos... ¿Qué vamos a decir? Que guay, estoy orgulloso de venir de Bernardo Higgins, guay, de puro guay, ni cagando, pues, ¿cachai? Entonces... Puta, lo único que nos da, no sé, en todo caso yo creo que la hemos recibido, la juventud recibe toda esa energía de los mapuches, por ejemplo, porque lo tenemos en la sangre. Claro, igual, querer cambiar pues, las cosas también. Pues, claro, pues esa es la misma energía. La energía mapuche. Pues yo creo que aquí en Chile lo que más se ha llevado al desarrollo, no sé, son esos cabros que se han transformado, los que están en Cana, los que se transformaron en Terruco, igual, yo creo que ellos son los que tienen... O sea, de aquí al pasado ellos son los que han hecho historia, ¿cachai? Porque ya está bien, el hip hop se va a transformar en algo, a lo mejor ya se está transformando en algo fuerte, ¿cachai? Inteligente, que eso es lo importante, que desarrolle cosas, que está haciendo una masa pensante. Claro, eso es lo importante. Los cabros, no sé, pues en los 80, en el Frente, los Lautaro, los cabros que estaban ahí en el tope, ellos eran los que estaban creando conciencia. Eran los intelectuales, ¿cachai? Eso es lo importante, eso es lo que se rescata. Los cabros ya en algunos como 10 años, ¿cachai? Los que tenían nuestra edad, la edad de los raperos que andan ahí tomando y a la chucha la vida, los cabros están peleando, haciendo, claro, po, la guerra por sus ideales, la guerra en la calle, pero es que de ahí venimos nosotros también, po. Tampoco la idea es dejarse llevar, por mano, en un sistema tampoco así te va a matar, te va a consumir, claro, si vos tenés tu pensamiento y tenés que pensar y creer. Eso es lo que está pasando, ¿no? Está creando una conciencia, está creando una entidad como país, ¿cachai? Pero aquí en Chile yo creo que es debido a eso también, aquí ha sido muy importante la mano Terruca, diciéndolo de los movimientos revolucionarios antisistémicos, de ahí mismo los panteras negras, po, es que lo mismo, los ideales, a lo mejor los raperos no son activos en el sentido de andar volando torres, haciendo atentado a Pinocho, no sé, cualquier cosa, ¿cachai? Pero lo ideal es la idea de cambiar las cosas, pues, la idea de los guerreros, ¿cachai? En ese tiempo aún está, pues, ¿cachai? Aún está latente y nosotros nos estamos dando como una inspiración en ellos, ¿cachai? Estamos como retomando toda su guerra. Es que se recibe la idea. Claro, y ahora es más fuerte que antes, porque ahora hay otra forma, es más actualizada toda la guerra, ¿cachai? ¿No? Está todo avanzado. Los locos te conectan y te consumen, ¿no? ¿Cachai?
por varios lados, por donde quieran. Se meten a la Matrix. Claro, pero vos tenés que estar astuto y verla, ¿cachai? Y verla, siempre verla. Si no, nos vamos a tirar. Sobre lo que ustedes están mencionando ahora, ¿qué opinión tienen acerca de un problema político que sucedió hace tiempo por el asunto que no hubo la aceptación de parte de una ley de la cultura? Interviniendo el hip hop dentro de una cultura que se está realizando acá en Chile, ¿qué opinión tienen de eso? Que la gente que de repente tiene como más el poder, que de repente mueve los hilos, no fomentan esto. Sí, no, pero ¿cachai que...? ¿La cultura? La cultura. Y dentro insertar dentro de esa cultura el hip hop. Lo que pasa es que el hip hop no es algo que... Yo cacho que el hip hop real... No va de la mano, no va de la mano. No funciona. No lo dieron los hueones, ¿cachai? Claro. O sea, los supuestos que están ahí, los supuestos padrinos que están moviendo los hilos no lo tenían presupuestado. Como por eso te decía que esta es el arma de doble filo, ¿cachai? El ser inteligente no está presupuestado para los hueones. No está presupuestado que los cabros de aquí... No, dale, continúe. Sigue nomás. No está presupuestado que nos transformemos en inteligentes. Ya. Compadre, tenemos una llamadita al aire ahí. Contesten ustedes, están en la casita. Aquí. Hola. Y nos escuchamos. WhatsApp. ¿No? Sí. Aló. Aló. Allí. Sí, aló, ¿con quién hablamos? Aló, hola, con Marcela. Marcela, ¿me estás llamando? Sí, de la Florida. Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Estás escuchando el programa? ¿Qué te parece lo que está ocurriendo acá? Bacán que hablen de música y bien ahí. Fuerza para los cabros que hacen música en general. Y que hip hop bien igual. Bien. Oye, ¿hace cuánto tiempo escucháis el programa? Ahora hace poco, como que me pasaron el dato y bacán. Mira, voy a quedar seleccionada acá para ganarte un CD que estamos regalando. Hoy te invitamos a la fiesta el 26. Eso también. Las mujeres entran gratis. Tú y tus amigas. Entre nosotros ahí estás invitada, tú con tu amiga acá. Por a hacer una fiesta hip hop. Exactamente. Oye, ¿cómo se escucha bien todo allá? Sí, bien. Ya, en el aire. Dile que baje la radio. Oye, ya te damos las gracias por llamar. No, pero es que no, ya conversemos más. Qué cruel, oye. Si ¿qué hable con los chiquillos? No, ¿alguna pregunta a los chiquillos? Pregúntale nomás. Hola, Marcela. Soy Tirso Usay, aquí en representación de HDM. Te quiero hacer una pregunta, dos preguntas en una. Dime, ¿qué edad tienes y de qué color son tus ojos? Pero tengo 19. ¿19? Ah. ¿Tuviste cumpleaños hace poco? Sí. ¿Cuándo? Feliz cumpleaños, Marcelita. Muchas gracias. Oye, queda invitada para el día jueves, te repito, en Santa Filomena con Bombero Núñez, la entrenos. Fiesta prohibida. Tienes que decir que de la radio, que llamaste a la radio acá, Radio Florecer, Tendencia Negra, y deja aquí tu nombre, sí, y HDM te invita. Ya, pues, bacán, voy ahí. Ya, pues, oye, gracias por estar con nosotros. Gracias por llamar y por escuchar el programa. Vaya, Sebastián va a tomar tus datos ahora y nosotros vamos a seguir... Saluda a toda la gente de la Florida, a todas las chiquillas. Bien, eso es. Yo lo quiero. Chao, estoy bien, gracias. Chau. Sobre eso mismo, ¿pueden conversar acerca de lo que va a ocurrir el día jueves? Ya, vamos a decirlo al tiro. El jueves 26 de diciembre ocurre algo inesperado. Algo prohibido. No, en serio, y a lo mejor ustedes no lo van a entender porque esta va a seguir desde dentro, ¿cachai? Ahí hay que decirlo. Yo y DJ Rata pertenecíamos a otro grupo hace un año ya. Y no... empezamos a hacer trabajos personales, po, ¿cachai? Yeah. Igual los Panteras siguen como Pantera, ¿cachai? Igual sigue cantando el Lalo, el Chino. Es la Pantera. Lo que pasa es que somos los Panteras. ¿Cachai? Es una diferencia. Somos la evolución. Y bueno, en resumida, lo que hay ahora es Húsares de la Muerte y eso es lo que somos. Vamos a estar dándole, estamos terminando un disco ahora. Estamos terminando por ahí unos trabajos audiovisuales que van a llegar en el momento. Y el día 26 de diciembre, como dije, va a haber la fiesta prohibida en el Entrenos, en el bar de Bellavista, Santa Filomena con Bombero Núñez, desde las 10, 11, 12, a la hora que quieran llegar en adelante.
ahí la... micrófono libre, poder mojar. ¿Las mujeres van a entrar gratis hasta alguna hora? Sí, hasta la una. Hasta las dos. El valor cuesta 1500, pero igual, mira. Unos coquetes en la noche también. Oye, sí, escuchan el programa, que entren por Lucas. Bacán. Ya, los que llamen, por favor, regalar la entrada ahora. Sí, y si los llaman después que nosotros nos vamos, que vayan gratis nomás. Lo importante es que vayan ustedes. Van a estar allá, sí. Pero me queda una duda, ¿el trabajo audiovisual va a ser mostrado? ¿Se alcanza a realizar todo ese proceso? Sorpresa. Eso es sorpresa. Hay muchas sorpresas. Ya. El factor sorpresa. Usa bien el factor sorpresa. Cabro. Sí. Bien. Bien, más adelante también vamos a escuchar temas acerca de su trabajo y continuamos con una pausa acá en Tendencia Negra y volvemos luego con acá, la 107.284.597. Okay. Vamos. Es la hora 19 en punto. Transmitiendo para toda la Florida. XQB 292. Florecer. Sexo femenino. Nombre: nadie. Edad: cualquiera. Domicilio: ningún lugar fijo. Nacionalidad: desvalorizada. Condición: migrante ilegalizada. Por un lugar digno donde vivir. Documentos para todas las personas o para nadie. Esta emisora es una radio comunitaria asociada a ANARSIC, que busca compartir la palabra y así construir ciudadanía. Agradecemos a quien con su aporte hace posible la difusión de este espacio. Electrónica Rojas retira, repara y garantiza sus equipos llamando al 285-6636. Electrónica Rojas está ubicado en Avenida La Florida, 8481, paradero 16 y medio, Comuna de La Florida. Tus emociones están en el aire. Give it up for Naughty by Nature. Ya, compadrito, estamos en la 107.9 en el Sauna Negro, aquí al final del día y al principio de tu corazón, compadre, representando fielmente lo que es la música negra, en especial el día de hoy, el hip hop. El martes Navidad mucha gente puede compartir, mucha gente puede regalar, otros no, pero es la vivencia nomás lo que hace constancia en la vida. Que regalen los que mucho tienen. Mensaje navideño, pu. Eso, que los que mucho tienen lo regalen a la gente que no tiene. Eso es simple. Eso haría Dios. Eso haría Dios, compadre. Yo creo que eso es lo rescatable, que vino un ser... que sí, se llamaba hablando de Dios, que demostró que la llevaba. Y que entre años cambió todo el mundo. Sí. Ya, compadre, tenemos un llamado al aire. Wow. ¿Con quién estamos hablando? Espérate, tienes que sacar el llamado. Póngalo acá, compadre. Es... ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto, compadre? Con Fabián. Fabián. Fabito, ¿cómo está, compadre? Ah, bueno, loco, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué cuenta? ¿Ah? ¿Qué cuenta? Aquí estamos, escuchando tu programa. ¿Cómo está saliendo? Está bacán, loco. Bacán, ¿querés saludar a los cabros acá o no? Ya, voy. Ya, po. HDM. Hola, compadrito. ¿Aló? Hola. Bueno, ¿cómo estamos? Aquí estamos dándole duro. Ah, está bien eso. Hay bueno. Que ponerle empeño. ¿De qué lado soy tú, compadre? Aquí de San Luis de Macul. Ah, qué buena, por ahí se conoce a esta gente y por ahí está el DJ Bototo. Sí, lo conozco, y buena. ¿Y está aquí en Chile ese o no? ¿Ah? ¿Está aquí en Chile o se fue allá? No sé, no, igual hasta después no lo veo. Ah, ya. ¿Baja la radio, compadre? Un poco. ¿Se podéis bajar la radio? Ah, ya, pues. Ya, pues, Fabio. Ahí converse con los chiquillos, pues aquí todo va fluyendo de a poquito. Ya, oye, ¿sabes que quisiera hacer unas preguntas? Pregunta nomás. ¿Soy detective? Bueno, Rati. Dale. No, disculpa. No, oye, mira, como bien dijo el Juanpi, ¿cachai? De repente, ¿qué opinan ustedes sobre la,
las culturas nuevas que están saliendo, ¿cachai? ¿Como cuáles, por ejemplo, que son muchas? He visto mucho como hip hop, así como al peo, ¿cachai? Como que no cachan la cuestión, solamente escuchan la música, ¿cachai? Y es por eso que como que andan rayando las calles sin saber nada. Yo creo que son gajes del oficio, son las cosas que se dan, po. Porque a la final es opción personal si querís ser de verdad o no. O sea, si querís meterte de verdad en lo que tú queráis, po. O sea, puede ser hip hop, puede ser revolución, puede ser, no sé, po. Lo que tú queráis es tu aspiración. Es tu opción, po, ¿cachai? Y eso del hip hop al peo, bueno, se viene dando desde antes igual, pues desde Estado, no sé, siempre. Es que eso, a eso me referían de antes cuando dije que el 91 en adelante como que cambió el hip hop. Yo creo que ahí empezó, porque por ejemplo, no sé, pues, en el 89 ahí había un weón pasar con una polera que decía Public Enemy, pero ay, ¿sabes qué? Eran tan pocos los weones que habían que lo conocía, yo conocía a algún amigo. Hasta ahí, después del 91 en adelante empezaron a andar todos con poleras y weá, ahora y sin duda, claro, que vacilan con pañuelos azules y cosas así, que no tienen tanta idea de lo que es la realidad de las calles de Estados Unidos, ¿cachai? O sea, eso, como te digo, es opción personal, compadre, y no hay que, no importa, que la, no importa si a las finales esto termina siendo todo bien, sí. No, a las finales, ¿cachai? Que igual trato de como de enseñar un poco, ¿cachai? Lo que yo sé hacia esas nuevas culturas, ¿cachai? Para ¿qué haces tú? Dando tanto jugo y todo eso, ¿cachai? Igual como que como que me deprimo un poco sobre todos esos locos, todos esos payasos o juguetes, por así decirlo, ¿cachai? Que ensucian el movimiento, ¿cachai? Que los hunden más abajo, ¿cachai? Pero... ¿qué hace Fabián que le enseña a la gente? ¿Cómo? Que tú dijiste que tratas de enseñarle a la gente, a los raperos que ves, que hacen esas cosas. Sí. ¿Qué haces tú? Así como, ¿qué enseño? ¿Sí? ¿Caché? No, pues, bueno, yo, ¿caché? Yo partí siendo hip hop, ¿caché? Por el 93, ¿caché? Bueno, hasta esta fecha he pasado por todas las etapas que tú dijiste, ¿caché? Pues en sí, ¿caché? Un poco de break, pero no me gustó, ¿caché? Solamente me, como que... me llegó a mi persona como el graffiti, ¿cachai? Bueno, el graffiti yo es como una herramienta de desahogo que tengo contra el sistema, contra todo lo que... bueno, por eso es entonces que te molestan esos rayados feos, a lo mejor con plumón... en inglés, que no lo entienden ni ellos mismos. Sí. Pero sabéis que yo cacho que es una hueá de tiempo, Fabián, man. No, sí, eso... yo creo que, en serio, yo creo que esta hueá igual va para la evolución, el del público, la mente chilena, hip-hopper,